Hey, sí, hola, buenas tardes. Que se me ha cortado el vídeo, se me ha cortado el vídeo. Estaba diciendo que hay unos políticos brujos que han hecho brujería y ahora están toposeídos, están toposeídos. Son esclavos del pecado, son esclavos de los demonios, ahora están toposeídos, están. ¿Sabes? Esos brujos. Y esos brujos, como ahora están poseídos, pues entonces ahora están con Satanás. Entonces, ¿qué hace? Esos brujos po políticos brujos poseídos, ¿qué hacen esos políticos brujos poseídos? Han hecho un contrato. Y en ese contrato ponen palabras escondidas, ponen palabras, en ese contrato. Y ellos lo que quieren hacer esos políticos brujos es que otros políticos, que no entienden nada a lo espiritual, que no entienden nada, pues los políticos brujos esos quieren que los otros políticos firmen ese contrato, porque si firman ese contrato, los otros políticos se venden a Satanás. ¿Vale? Entonces, aunque no quiera y aunque no sepa nada el otro político, ¿sabe? Este político, este no sabe nada y no entiende nada. Pues si firma ese contrato, ha firmado, se ha vendido a Satanás. Y luego entonces lo que pasa es que aunque no sepa nada este, una vez que ha firmado el contrato, ya es tarde, se ha vendido a Satanás. Y entonces luego se da de cuenta porque luego, porque esos brujos políticos les hacen firmar un contrato. Y para que tengan más responsabilidad, para que ganen más dinero, para que, ¿sabes? Para que crezcan en su puesto, ¿sabes? Y esos políticos que no saben nada, pues cada vez, una vez que han firmado ese contrato, ya es tarde, ya se han vendido a Satanás, ¿sabes? Y los otros brujos políticos esos, pues cada vez les enseñan cosas a los otros políticos, ¿sabes? Les van enseñando cosas, les hacen firmar un contrato y luego les van enseñando cosas. Y contra más van creciendo, más cosas fuertes. Y contra más van creciendo, más cosas fuertes. Pero cada vez más malas las cosas, más satánicas todavía, ¿sabes? Y luego, pero luego, ya es tarde, han firmado el contrato. Entonces ya ya no pueden hacer nada. Ya no pueden hacer nada porque han firmado el contrato, se han vendido a Satanás y los otros brujos tampoco pueden hacer nada porque ellos también han firmado, están toposeídos. Entonces, que Satanás los tiene a todos poseídos. Los tiene poseídos, ¿vale? Los tiene poseídos. Hay unos brujos políticos que se han organizado y hacen firmar contratos a otros políticos y les sube el sueldo para que cobren más dinero todos los meses y los suben de responsabilidades. Pero ¿para qué? Para que se vendan, para que firmen el contrato, para que ellos también se vendan a Satanás, sus muertos que me cago en. Sed atados en el nombre de Jesús. Que ese plan diabólico y satánico sea destruido en el nombre de Jesús. Destrúyete, plan diabólico satánico, en el nombre de Jesús. Sea arrancado y destruido todo plan diabólico de Satanás en contra de todas esas personas en el nombre de Jesús el Nazareno. Arráncate, plan diabólico satánico, en el nombre de Jesús el Nazareno. Chivátense los unos a los otros y métanse presos hasta que vengan los santos y gobiernen el país, en el nombre de Jesús el Nazareno. Vayan. Amén.